amigos, espero que todos se encuentren muy bien, les doy la más cordial bienvenida a este es su programa de Consultorio Fiscal, soy Miguel Ángel Martínez Zuc. y bueno, hoy tendremos un programa que es el inicio de una serie en donde vamos a estar tocando temas de, de, bueno, de actualidad, como siempre, pero creo yo de una trascendencia muy particular en donde les invito a que nos acompañen en esta serie de, de los programas, pues es un tema que cada vez va teniendo mayor, mayor trascendencia. Y no nada más en el mundo empresarial, sino a todos nos, 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 nos incide qué es lo que tiene que ver con la prevención y, gesto y gestión de riesgos en materia fiscal. Y pues bueno, lamentablemente, o afortunadamente no lo sé, pero todo lo que hacemos siempre tiene una repercusión fiscal. Eh, seamos o no seamos contribuyentes, tenemos una repercusión fiscal. Entonces les invito a que estemos atentos en esta serie. Y bueno, para. Eh, Acompañarnos y llevar los valiosos comentarios de este tema, contamos con el apoyo y la presencia del maestro eh, José de la Luz Viñas Correa. Maestro, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Muy amable por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes. Pues, maestro, muchísimas gracias nuevamente por estar en, en este su programa de consultorio fiscal. Eh, pues, bueno. Eh, compartiendo sus valiosos comentarios de este tema, ¿no? Que es este. A, a, cada vez está teniendo más auge, más auge, más auge, sobre todo el tema de lo que es este el lavado de dinero, eh, lo que son ese tipo de. por lo que veo su trayectoria, pues ha enfrentado a. a, a diversas situaciones en donde se ven, pues es. considerado como un, pues, un delito, ¿no? o una. O una en, en, el, en el mejor de los casos o lo menos, lo menos repercu de que repercute es eh, como un acto prohibido, ¿no? Pero realmente estamos hablando de una cuestión delictiva. Y hablar de lo que es esto de, de lavado de dinero, maestro, ¿de qué estaremos hablando ya en, en estos tiempos, ¿no? Bueno, pues primero que nada, ahora sí que agradecer a la Facultad de Contaduría de Administración y por supuesto a TVUNAM, este, eh, que por conducto del licenciado Martínez Uc este, me invitaron, a agradecerle también a... Mónica Ortega, que fue el, el conducto para llegar aquí, a este estudio, y siempre muy, muy contento, muy, muy, muy halagado de poder estar de nuevo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresar a, al alma mater claro. siempre es un placer, ¿no? Y bueno, pues eso es... Y bienvenido. Es así. Muchísimas gracias. Bienvenido, y bueno, pues bien, uh, eh, eh, atendiendo a su pregunta... Haría previamente, como dicen los abogados, uh -huh. una excepción de previo y especial pronunciamiento. ¿no? Todas las expresiones este, u opiniones que yo emita aquí no son de este, pues la posición oficial de la Asociación Nacional claro, de Abogados claro. de Empresas, la ANADE, ¿sí? Colegio de Abogados, este, a quienes mando mis saludos a, si nos están viendo por ahí, eh, pero es, son opiniones netamente personales. Claro. ¿no? Bueno. Pues pasando ya propiamente al tema y después de este gozo del cual no me puedo recuperar, <laughs> eh, le digo, bueno, pues, ¿qué, qué, es, qué es el lavado de dinero? Si uno va al código penal y busca el artículo 400 bis, se va a quedar impresionado. Lo platicábamos hace un momento de la, pues ahora sí que la jerga del abogado que, claro. que suele ser muy complicada, ¿no? Pero en términos muy llanos, estaremos diciendo, que son los procedimientos a través, se, a través de los cuales se, se les da apariencia de legalidad a bienes producto de delito. Así, así de simple podríamos identificarlo. Y el otro eh, tema que nos trae a esta mesa es el tema de la corrupción. Claro. ¿no? Y el tema de la corrupción, es, bueno, ¿y qué es la corrupción? ¿no? Y eh, le voy a decir una cosa: técnicamente o, o jurídicamente hablando, es. Incluso en la Convención de Mérida, que es la Convención de la ONU contra la Corrupción, cuando se empezaba a discutir cómo se iba a atacar a nivel internacional este fenómeno flagelo, se decía, ¿y qué es la corrupción? Y si ustedes ven eh, y leen eh, la, la parte, los, el artículo que tiene las definiciones, no hace, hace la definición de muchas cosas, menos... De lo que es la corrupción. Que, no. Claro. Imagínese, ¿no? Y, 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 y es una práctica usual en diversas leyes, ¿no? Nos dicen, <laughs> o nos, nos pretenden dar un concepto, pero no nos lo dan, y mucho menos una definición, ¿no? De lo que a veces son los temas. Pero yo creo que sí nos dan los elementos como para, como para identificarlo, para más identificar. bien, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la, 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 la palabra corrupción viene de, del latín corruptio, que es cuando algo se está descomponiendo y, y bueno, eh, hay muchas, muchas este, pues, definiciones sobre la conducta, pero primordialmente es el dar, hacer o dejar de hacer, este, incluso eh, a través de, de influencia, buscar eh, un beneficio eh, y generalmente es en el servicio público. Claro. ¿no? Aunque la, la convención que se celebró en Mérida, que es la convención más completa, diríamos que el, la que llega al fin a ser pues, toda una serie de directrices que ahorita abundaremos en el tema sobre eh, el ataque a la corrupción, pues nos lleva a la conclusión de que la, que la corrupción no solo es en, en el ámbito público, sino también claro. se da en el ámbito privado. ¿no? Incluso de las pocas conductas delictivas que prevé. Esta convención a que he hecho referencia eh, no, eh, no se encuentran dos que particularmente interesantes, que son la, el cohecho entre particulares. Y el, y, el, y el peculado entre particulares. ¿no? Claro. O sea que la, las conductas de esta naturaleza que llegan a ser delitos en otras en otras latitudes en nuestro país todavía no están reguladas, pero serían prácticamente las únicas que, de esta convención, que es muy amplia, eh, que no están previstas en nuestra, en nuestros códigos penales. Claro. Entonces, sí, uh -huh. sí si, si vale la pena que, que tengamos presente, considero yo, y si estoy en, en, en lo incorrecto, si mi apreciación fue incorrecta, por favor, maestro, que la corrupción pudiera tener diversas acepciones del punto de vista si nos referimos a servidores públicos o si nos referimos a particulares, ¿no? O pudiera ser es, eh, los mismos elementos pero con características diferentes. No sé. Sí, sí, son, son es un fenómeno en general la, la corrupción. Mire, hay, hay varias clasificaciones sobre la corrupción, ¿no? Podemos hablar de la corrupción, este, la gran corrupción o la corrupción política, ¿no? Que es, estamos hablando de cuando diría Fox, ¿no? Cuando está hablando de las grandes tepocatas y uh -huh. alemanias uh -huh. grandes, ¿sí? Y la corrupción del día, del día a día, la, la corrupción de, de menudencias, ¿no? en, en, en el que pues, el, el, digo, se cometen actos de corrupción, el más simple desde, desde la mañana, ¿no? Sale usted a la, a la calle, saca la basura, y qué hace, le da no digo que esté bien o mal en el sentido, en el sentido ético probablemente, pero en el sentido humano, pues si veo a un servidor público que no tiene las herramientas para, claro. para realizar su labor, pues es un acto de, de solidaridad o de apoyo. Pero en términos generales estamos, estamos dando una coima para que te atiendan mejor a la hora de recoger la basura, por claro. decir algo. ¿no? Claro. Entonces, pero esa es una pequeña corrupción, o la de policía de la esquina, ¿no? También, también que suele ser muy común, pero estamos hablando de dos parámetros de corrupción. ¿no? Para decirle algo, el sistema nacional anticorrupción surge precisamente con una visión de la lucha contra la gran corrupción o la corrupción política. Claro. ¿sí? Es, es, es un movimiento este, que da esto. El gas. De hecho, este, eh, hablábamos de los orígenes de, de estas dos, de, porque son, son fenómenos que se les ha decidido son gemelos. ¿No? Van, van de la mano. Si usted, si nosotros le eh, leemos la, las, las convenciones en la materia tanto de, 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 ahora sí, contra la delincuencia organizada y las convenciones contra la corrupción, vamos a ver que en un punto se encuentran, ¿sí? Y las, las, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, a la que he hecho mucha referencia, se, porque es la más completa de todas. ¿eh? Tenemos la Convención de la OCDE contra el Cohecho Internacional, o tenemos también la, la Convención este, de la OEA contra la Corrupción, pero la más completa es la de la ONU, ¿no? Y celebrada en México, por cierto. Ya decía en Y entonces. Allá en, allá, allá en el terruño. Allá en el terruño, orgullosamente. <laughs> orgullosamente. ¿no? Eh, y bueno. Ahí ya se regula también qué, qué, se, qué se entiende por, el, por el, lo que nosotros llamamos lavado de dinero, que también es conocido como blanqueo de capitales claro. o lavado de activos. ¿no? Y, y en estas, estos dos fenómenos van de la mano. ¿Por qué? Pues si, estamos, si pensamos que los orígenes, bien, incluso diriam, diríamos que en casos tan emblemáticos del siglo pasado, este, que dice uno, fue hace mucho, pero ya cuando tiene una cierta edad ya dice, pues no claro, hace tanto, no fue tanto. <laughs> este, pues como, como el caso Watergate o el escándalo, este, el escándalo de, 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 de ay, acabo de olvidar el nombre de, 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 de muy famoso en, en Japón. Sobre, sobre Lockheed, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué hubo? Hubo corrupción este, en, el, en, el, en, el, en el primero estaríamos hablando de corrupción de alguna manera política de un de este donde se hizo un espionaje a un partido político y en el segundo este, que para contratación pública de, de, de aviones, pues la empresa este, japonesa de esa época este, de, de aviones, la pública, pues contrataba con Lockheed a través de el apoyo este claro, financiero claro. no sí. y, y, y eso yo creo que este, en las convenciones creo que también es complicado uh -huh. llegar a, un, a una conceptualización de corrupción porque bueno, lamentablemente pues, las, muchas estadísticas hablan ¿no? que miden estos, estos fenómenos de corrupción en los diferentes países y también nos damos cuenta que el mismo concepto o la aplicación de lo que es la corrupción es diferente. O sea, en México tenemos un concepto de corrupción muy diferente que se puede tener, por ejemplo, con nuestros vecinos o, por ejemplo, en, en, en Alemania, en Inglaterra, en Australia, en, 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 este, en, en Centroamérica, en cualquier país. Son diferentes los alcances, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¡ay, ¿a poco eso es corrupción? No, acá es. ¿si sí me explico. Como que si, sí, no sé si, 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 si mencionarlo en conceptualización, características, o, este, o, o no sé, o ya se, se nos ha vuelto tan de cotidiano muchas cosas, que a lo mejor esas, esas corrupciones pequeñitas, ¿no? Como el a veces ¿no? apoyar a quien recolecta la, la basura, <laughs> perdón, que podemos decir, es un apoyo. Pero bajo otra óptica, es un eso puede ser un acto de corrupción. A la gran corrupción, como lo que platicábamos, bueno, lo que platicábamos un momento, que pues, para yo tener eh, un contrato o ser un proveedor o, o X beneficio que pueda yo tener, pues requiero en, de caer en esos conceptos de corrupción. Pero aún así, creo que sí es diferente, ¿no? El, el, los actos de corrupción en, 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 en los diferentes países. Entonces, cuando se quiere llegar a un concepto y, y te, y, o a una... A una Definición. definición y tenemos diversos conceptos donde, este, pues aquí de repente decimos este es, es corrupción allá no hombre aquí eso no es corrupción. Sí me doy a entender. Sí perfectamente. Como que hay varios elementos. Yo, ¿no? yo creo que en las las convenciones elecciones en ambas en ambas materias han dado estándares generales. No, eh, yo creo que culturalmente puede verse una cosa como corrupción, o ¿no? Ya, eh, hablar de cultura de claro. dicen, bueno, pues es que la corrupción es, es un fenómeno cultural, decían por ahí, ¿no? Y fue ampliamente criticado. Pero el tema es que lo perciben los diferentes pueblos de diferente manera, ¿no? Porque cuando cruzamos la frontera de repente nos portamos diferente claro. que cuando estamos en México. Nos portamos bien. ¿no? Nos portamos bien, ¿no? Eh, sí, claro. eh, entonces, bueno, pero lo que sí nos dan esta, estas convenciones son precisamente esos parámetros, ¿no? es, esas acciones. Por ejemplo, la Convención eh, eh, en, en contra la Corrupción de la ONU de prevé medidas eh, preventivas y medidas correctivas. Claro. Medidas preventivas que, que incluye incluso en, en, en lo previsto para el lavado de dinero, para prevenir la comisión del lavado de dinero. ¿no? Que ese es otro concepto también, ¿no? ah, que guarda... Pues también, no las mismas características, pero también son diferentes conceptualizaciones también del modelo de lavado de dinero okay. según el país, ¿no? Bueno, la, la, todo, o sea, precisamente el Grupo de Acción Financiera Internacional estableció ciertos parámetros, que son las famosas 40 recomendaciones, ¿no? Y esas 40 recomendaciones, pues lo que pretenden es más o menos homologar en todos, en todos lados la lucha contra el lavado de dinero. Digo que son fenómenos muy claro. unidos, ¿no? Y, y si nos vamos más hacia atrás, y, y de, y de, y de, eh, eh, los esfuerzos para generar convenciones en ambas materias fueron de origen norteamericano, ¿no? Eh, la Foreign Carbon Act de, de Estados Unidos, que surge a raíz precisamente del escándalo Watergate, lo que, lo que busca es establecer eh, que los, las empresas no eh, corrompan precisa, a los gobiernos para obtener contratos. Ah. ¿no? Y surge así, y su esfuerzo dura años hasta que se, hasta que se logra la convención de la ODE. ¿no? Eh, ¿Y a, a, a qué voy? Que son esfuerzos, de alguna manera, eh, mundiales que buscan estandarizar todo. hacia ¿no? referencia al Gafín. Y bueno, pues estas 40 recomendaciones buscan que todos, en todos los países, tengan las, los mismos estándares de... Eh, de parametrización para identificarlos, ¿no? Así es. Tanto de identificar como para avisos, o sea, de la lucha. La, tanto la prevención como la lucha contra el lavado de dinero. Sí, que no se cometan no. los actos. ¿no? Así es. Que Hacen así una es una labor titánica, porque, híjole, la tentación es fuerte. <laughs> ¿Segura? seguro. Lamentablemente. Seguro. Sí, bueno, eh, entonces, esta, esta, estas, estas, estos movimientos internacionales han generado estos parámetros. Entonces, si usted, si vemos las convenciones, pues se establecen medidas eh, preventivas y correctivas. Entonces, en bueno, para empezar. La misma conceptualización, eh, hacía ya referencia al principio de esta charla, que el, si leemos el artículo 400 bis del Código Penal, uh -huh. vamos a ver un, un, un sinnúmero, diría sin número, pero bueno, bastantes acciones para... Eh, para establecer qué es el delito de, de, lavado, de, de lavado de dinero, hubo operaciones con recursos presencialistas, como dice claro. el Código Penal, ¿no? Y cuando ve uno eso, dice, bueno, y esto qué, qué qué significa cuando uno uno no es abogado, qué significan todos estos, ¿no? Desde el poseer, adquirir, transferir, eh, etcétera, todas la, todas las conductas, este, que marca como como típicas este, claro. la norma para llevarte a, a decir, bueno, y qué es lo que quiso decir. El legislador o qué es lo que estamos buscando, por eso daba yo una, una definición muy simple de lo que es el lavado de dinero. Todos los procesos aquellos que sirven para dar apariencia de legalidad a lo que proviene de, de, de un delito. De, un, ¿no? de una delito. Así es, así de es. De... Perdón. Y, y entonces tenemos que todo esto, to, to, todo esto pues nos lleva a, a decir qué medidas vamos a tomar precisamente para prevenirlo. Y de, diríamos que hay dos grandes esferas para el, las medidas de prevención del de lavado de dinero. Una, la clásica, que es la, la, la financiera. no Todas las instituciones bancarias y financieras en general ¿sí? tienen reglas ya muy elaboradas por el tiempo que, que surgió, porque las, la, la, el primer sector que se creó fue ese. Claro. no Y después hablaba yo ya hace un rato del Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y en esas 40 recomendaciones, entre otras cosas, se establece, se, se regula ya un concepto que, que en inglés es el gatekeeper, ¿no? Que es quien, quien cuida la puerta, el portero, no. ¿no? El que está ahí al pendiente eh, para evitar que se use cierta actividad eh, para el lavado de dinero. Y, y lo que ya al final se llegó a hacer, pues las actividades, ¿sí? O profesiones. Eh, no financieras, ¿sí? Designadas. O lo que nosotros conocemos como actividades vulnerables, claro. de acuerdo a la ley federal, es para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cuáles son esas? Primero, casinos, digo, bueno, entre otras, claro. casinos, ¿sí? La venta de inmuebles, los préstamos, la venta de vehículos, ¿no? Y este, los préstamos, claro. todo ese tipo, incluso, bueno, pues las, las, este, las fintech, ¿no? que es la última que, que integró a este en la ley en nuestra en, ahora sí que en nuestra ley no pero bueno surge pues este, este esta visión por actividad no muchas veces se piensa que por que es por empresa pero no es por no es por empresa es por actividad claro. y, y la diferencia es importante bueno, por ejemplo en, en nuestro despacho hemos tenido ocasiones en que de repente nos van a consultar no y este y es una empresa que se dedica por decirte algo, a, por decirle algo a, a vender harina y dice uno bueno pues un harinero, qué va a tener que ver en eso pero pues en los grupos empresariales hay este pues desde préstamos venta de inmuebles ¿sí? adquisición de inmuebles y puede ser que no sea su giro principal pero de alguna manera una empresa que es conocida famosa por x actividad que no que, que si uno lo ve así dice esto no tiene nada que ver, una refresquera profesional. ¿sí? Esto no tiene nada que ver con la prevención del lavado de dinero. Esa empresa no tiene eso, pero no es por empresa, es por actividad. Claro. Y quizás la empresa, pues, ¿cuántas veces no a, a este, sabe uno de que se promueve que si tú llevas un taparoscas vas a entrar a, a un sorteo? Pues los sorteos es una actividad que está prevista como actividad vulnerable y entonces se debe cumplir con la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por supuesto, no necesariamente tiene que ver únicamente con el objeto social, porque muchas veces el objeto social pues, nos lleva a una serie de actividades impresionantes, como, como bien comentaba, ¿no? Pues de ahí, pueden, de ahí se pueden derivar de un objeto social, digo, sin tomar en cuenta que luego hay objeto social de 32 <laughs> incisos o 32 <laughs> numerales, sino vamos a llevar el preponderante, ¿no? Claro. El más importante, pues nos lleva, como bien comenta, a préstamos, nos conlleva a arrendamientos, ¿sí? Y no nada más a lo mejor de netamente de inmuebles, también de maquinarias o de, o, 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 o de, o de bienes muebles, ¿no? Entonces, eh, esta parte, si bien entiendo, entonces lo que la, la, la que mal llamamos ley antilavado, esa va enfocada a la actividad. Sí, a la Así acción es. que hago, a la conducta Así que es. tengo, no tiene que ver necesariamente, bueno, no va dirigido a mi objeto social. Porque Así de repente es. ahí hay este, como que eh, hacer esas aclaraciones, porque de repente, cuando una empresa pregunta, oye, yo, yo soy sujeto a, a este a, a, la, a, a la ley. O no soy sujeto, debo de cumplir o no debo de cumplir, tengo que tener mi oficial de cumplimiento o no tengo que tenerlo, ¿no? Y nos constreñimos únicamente a la, al objeto social. Así es. Pero, y, y, y después como que desmenuzamos y nos vamos más al, ¿cómo se llama? Al este. a la actividad preponderante. Que el mismo objeto social, creo que también nos, nos ubica en la ley porque. Pues cuando se hacen lo que se acostumbra, objetos sociales que puedes vender desde cajas de muerto hasta este palomitas y todo lo que pueden en, en, de todos los objetos de mercado. Uh -huh. Oye, también pones préstamos, todo tipo de arrendamientos, o sea, y así se pone también en, en las constitutivas, ¿no? Claro. Entonces, pues si lo vemos de ese lado, pues también qué empresa se salvaría. Bueno, la que no realice la actividad, ¿no? Sí, y precisamente, claro. así, bueno, le digo, a nivel GAFI se le llama actividades o profesiones, ajá, este, eh, no financieras, sí, designadas, que son las, son las descritas. Claro. Y tendríamos que ver, eh, para definirla, ahora sí que para contestar la pregunta, tendríamos que, que, que ver si, se, si se, se realiza alguna actividad o no esté prevista en esas, ¿no? Desde lo decíamos, juegos de sorteos, arrendamiento, etcétera. Y ver si este cómo se realiza, si efectivamente estamos en el supuesto de ley o no, porque hay ciertos umbrales, ciertas, ciertos requisitos que establece la propia ley para que podamos hablar de que sí se realiza este, la actividad, por ejemplo, en, en, el, en el caso de, de comercialización o distribución de vehículos, pues estamos, a, 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 estamos hablando de, de, de vehículos y que sea de forma cotidiana. Si usted vende su auto, por supuesto que no está realizando ninguna actividad vulnerable. ¿no? Pero ya si nos de dedicamos a la, habitualmente claro. a ello, pues entonces sí nos ubicamos en el supuesto de la ley. Por eso es que hay que, hay que verlo, este, pues ahora sí que diría yo casuísticamente, caso por caso, para determinar si estamos en la presencia de ello o no. No solo la actividad en sí, eh, vista en abstracto, sino cumpliendo todos los requisitos que la ley marca. Claro, y, sí. y yo me imagino que todas estas, estas, este, estas actividades que conocemos en nuestro país como. Actividades vulnerables. Así es. Eh, Fueron realmente fueron rescatadas o fueron analizadas de las conductas que se realizan de cotidiano o las más comunes para hacer ese, es, 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 para ese dinero que viene de, de un acto mal habido, pasarlo a una cuestión. De como si fuera un acto bien habido, me imagino que de ahí vinieron esas. De ahí viene, precisamente de, de, de la definición, para darle esa apariencia de legalidad, ¿no? Uh -huh. Y empieza con, eh, con el grupo de los siete, con esta esta iniciativa que, que, que genera el GAFI, el GAFI de que, de que desde hace muchos años nosotros este, somos parte, como Estado parte, ¿no? Y bueno, pues en México ya cuando se ha se empezado a cumplir con las con, la, con los 40, las 40 recomendaciones de Gafi, pues se, se creó en, la, en el gobierno de Felipe Calderón la ley, la ley a que hacemos referencia, la ley federal para la prevención y, este, y, y eh, e de identificación cosas. de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, esto tendría uh -huh. el alcance, ya por ejemplo, por llevarlo a una cuestión eh, operativa, si por ejemplo una empresa, cualquiera que sea esta, que es muy raro, ¿no? A veces que la empresa digan, es que pues recibí un préstamo de eh, el socio recibe un depósito y fue un préstamo de su empresa, ¿no? Uh -huh. O viceversa. Por hacer esa actividad, ya estoy en una actividad vulnerable. ¿Sería correcto? Sí, sería correcto, y vuelvo a decirlo, de acuerdo a cómo lo establezca la ley. Okay. ¿no? Si es algo esporádico, etcétera, pues este no, no, no estamos pues, realizando la, la, la actividad, actividad vulnerable. ¿no? Okay. Se, se me ocurre, por decir algo, de repente también los términos jurídicos son importantes, ¿no? Por ejemplo, una empresa ¿sí? o, este, vende a crédito. ¿No? Okay. ¿Sí? Está, está, ¿Está realizando un préstamo o no? No, está vendiendo este, a plazos, por a decirlo plazo. así. ¿No? no está haciendo un préstamo. Luego, no, entonces, no está haciendo la actividad vulnerable. ¿No? Te presto para que vendas. ¿No? Claro. ¿Sí? Entonces tú vendes y me vas a pagar a mí. Pero no hay propiamente este, 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 este es, diferente. O sea, te, te, le decimos te presto, pero realmente lo que estoy haciendo es venderte a plazos. Te estoy financiando para que tú puedas vender y yo a, a su vez obtenga el beneficio de, de esa venta por el pago de, del producto, ¿no? Por supuesto. Que por ejemplo, otra especie de préstamo, ¿no? Por ejemplo, la consignación. Claro. Ese, 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 no, digo, atendiendo eh, a la figura jurídica, es el préstamo, el mutuo, ¿no? Pero no la consignación, que pudiera parecer un préstamo, te presto para que lo vendas, ¿no? Y, y lo tienes tú, lo tienes en, en, en consignación, que sería no necesariamente o un símil de, sí. de, de algo que te estoy prestando para que lo vendas, ¿no? Sí, claro. Sí, ese, claro. Pero esa no está contemplada en, eh, como persona vulnerable. No, oh. no no en esos términos claro. no, 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 sí o sea ya, ya el préstamo bueno pues es, es la cuestión habitual de, de préstamos por ejemplo el préstamo inter-empresas, eh, eso no es actividad vulnerable yo, yo yo sí sugeriría pues hay que hay que ver el caso este más 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 este, aterrizado a la realidad claro. para saber si estamos o no estamos frente a una actividad vulnerable ¿No? Pero eh, primordialmente ese es el punto, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje que le tenemos que dar a, al auditorio. ¿no? Hay que ver la actividad conforme lo que dispone la ley, con las limitaciones que prevé la ley. ¿Por qué? Porque a, a, a qué se reducen las obligaciones cuando la actividad es, es vulnerable o a qué podríamos resumirlas para, para decirlo muy simplemente: a dar avisos, sí, a través de, del SAT para la UIF, ¿no? Y este, también eh, Conocer a nuestro cliente, identificarlo, saber quién es, este, se, se piden pues, credenciales, etcétera, en, en ciertas operaciones precisamente para que el conocimiento de, y servir como apoyo para que la autoridad en un momento dado pueda perseguir el delito de lavado de dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Este, vamos a ir ahorita a una pausa y continuamos hablando de este tema que está muy interesante. Bueno, estamos comentando el tema de lo que es el lavado de dinero, lo que es la es. corrupción, que son elementos eh, muy importantes eh, a, a regular, a, sí, a regular, ¿no? A, sí. a, a, a establecer que no, que a través de estas de, de estas acciones pues no se hagan cuestiones eh, indebidas, no hayan, pues derivado de ello, pues, enriquecimientos ilícitos, claro. derivado de ello, no haya, pues también, este, eh, bueno. A veces es complicado no mencionar tantas cosas porque pareciera que somos amarillitas, pero pues es la finalidad de la ley, ¿no? Claro. Que, no hayan, eh, que, que no hayan actos estén eh, indebidos en, en nuestro querido país, ¿no? Claro. Y, y, y a veces podemos poner muchos justificantes, eh, la condición política en general, eh, cuestiones que a veces son tremendamente abiertas de corrupción y que decimos no pasa nada, ¿no? en este país, más claro. sin embargo a, a, a los gobernados si nos quieren poner un yugo, no, unos controles este impresionantes que incluso también tiene que ver y se y se meten con lo que es la erosión de las bases de tributación este tipo de este de, de actividades tienen tienen a veces esos alcances, no, sobre todo también con algunas otras operaciones que si bien no están totalmente mencionadas, claro. pero también se realizan, no, como actos este eh, indebidos o actos o operaciones inexistentes que al final del día viene un enriquecimiento ilícito que después ese dinero se quiere llevar a lo que conocemos como lavado de dinero no que sería claro. actos que originan pero pero bueno como que va todo todo muy muy unido sí nomás, ¿no? sí es lo que decía que son fenómenos pues gemelos como decían por ahí y bueno hay algunas presiones que creo que valen la pena no los préstamos intercompañías sí esa es actividad vulnerable eso eso que quede muy claro no somos miembros del del GAFI desde el 2000 Uh -huh. O sea, que ya tenemos 23 años, ya pasamos claro. de la mayoría de edad. ¿no? Por supuesto. Y, este, y bueno, este, ah, y otro detalle, de, hablaba yo de las fintech, pero a lo que me refería es que los saqueos virtuales, a, esa sí es materia de la prevención del lavado, porque hay una ley específica, uh -huh. la famosa que le decimos ley fintech. Ley, ¿no? ley fintech. Sí, nada más para, para aclarar y para que, bueno, pues estemos hablando de lo mismo. Y. Regresando eh, a, a, a lo que veníamos comentando, es pues todas estas medidas que unas son preventivas y otras son correctivas. ¿no? Dentro, dentro, dentro de los temas de corrupción pues tenemos varias medidas preventivas, igual que incluso que el lavado de dinero, que es el cumplimiento normativo. ¿no? Este, ya por primera vez desde la famosa reforma constitucional que dio origen al sistema anticorrupción se estableció... El, el, la, la obligación, o más bien la responsabilidad, de los particulares en la contratación pública. A, a ¿no? mí me gustaría sí. tener tu opinión, por favor. Sí. Este complemento normativo, que es un concepto técnico de esta materia en particular, pero eso, por ejemplo, pues yo, empresa, yo, contribuyente, de repente me acerco a mi contador y le pregunto y me dice algo y que lo lleva mucho el tema de perdón el control interno no Cos cosas como esas ah, claro. y le pregunto por ejemplo al administrador y me dice otra cosa le pregunto a mi abogado y me puede decir otra cosa diferente de tal suerte que pues puedo tener diversas conceptualizaciones de lo que es este famoso complemento normativo pero yo creo que si hay una directriz marcada o una visión establecida para efectos de este, de esta cuestión de, 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 de nuestra ley, que hemos claro. mencionado de manera concreta, mal llamada ley antilavado, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cómo podría yo materializar, identificar, o definir, o conocer para que me quede claro <laughs> qué es eso del cumplimiento normativo? Bueno. Hay que, hay, que, hay que partir de una cosa, de lo, 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 que, lo que se busca es que las, las empresas, las compañías, el, el, la actividad misma sea acorde, decíamos en un origen, a lo, a lo ético, pero ya el cumplimiento normativo no solo se refiere a códigos de ética, que es importante, que es un, 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 un instrumento este, dentro de las instituciones, pero ya, la, ya las leyes establecen claramente obligaciones para, en, en específico para la persona jurídica, la persona jurídica o persona moral, una compañía, una empresa, una sociedad, una asociación, están sujetas a responsabilidades, ¿no? Ay. que pueden ser de naturaleza administrativa o penal. Y es precisamente al punto que iba, ¿no? Eh, este que ya, por ejemplo, el artículo 25 de la Ley General de responsabilidades de Servidores Públicos, ¿sí? que surge de esta reforma constitucional que la mm. famosa anticorrupción, este, ahí ya se establece qué debe contemplar un, 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 un sistema de, de, de control o de, este, de cumplimiento normativo, mm. ¿no? Sí, desde el código de ética, desde canales de, de denuncia. ¿no? para efecto de que sepamos a quién denunciar y que esto lo sepa la alta dirección, no solamente este, un, eh, pues, alguien que diga, ya me llegó la queja, pues guárdala ya que se quede. ¿no? El, el caso es que tengamos una visión, tanto en lo que es eh, la, la, la lucha contra la corrupción como eh, este, en la prevención del lavado de dinero, en que tenemos que cumplir con esto, no solo porque... Este, es bueno o éticamente correcto, sino porque también tenemos, la, la porque puede tener repercusiones, repercusiones jurídicas en el peor de los casos penales, pero también pueden ser repercusiones simplemente de índole re, reputacional, pero eso a una empresa le interesa. Y y, claro. y, este, y luego se ve como una inversión a, a fondo perdido, dirían los contadores, sí, ¿no? Lamentablemente, pero, pero, sí. pero creo que es, es una inversión al futuro. Y la vivencia de la empresa, ¿no? Y todas estas normas, estas, ¿no? pues tanto a nivel legal, pues, eh, por ejemplo, la responsabilidad penal en, 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 en los códigos, está, yo creo que debe madurarse, ¿no? Si, si llegáramos a las preguntas de qué es lo que nos falta por hacer, qué es, cómo va, cómo va México en relación con, con ambos fenómenos, pues de una revisión, por ejemplo, a la, a la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción, este, tenemos que prácticamente todos. Todos los tipos penales que están previstos en, en esa, los tenemos en nuestros códigos, tanto el federal, porque está hablando el sustantivo, como los locales. Pero también este, a nivel administrativo están previstos. Eh, prácticamente todos, salvo, ya lo decía yo hace un rato, el, en temas de corrupción entre particulares, en particular cohecho y peculado. ¿no? Claro. Pero, pero prácticamente es, es, se, se cumple con eso. La autonomía de las fiscalías, la autonomía de, la, de las unidades de inteligencia financiera, ¿no? de que no estén sujetas a, a medidas políticas o presiones este, eh, mediáticas o de otra naturaleza, por eso la necesidad de, del bajo perfil. Todo este, este tipo de, 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 de cuestiones nos llevan a... A, a ver la importancia del cumplimiento normativo o compliance, ¿no? que es, que es, sí, es tan claro. conocido. Y aquí de, estaríamos hablando de dos vertientes. Una, de prevención del lavado de dinero, de lo que se tiene que hacer. Lo, usted bueno, pues el contador dice, el, el, este, el administrador dice, ¿sí? pero en, en ciertas medidas yo sí recomendaría, hay que verlo con el abogado, ¿no? y no porque sea una, un, un tema de, de, de gremio, sino claro. porque al tratarse de cumplimiento normativo, es que ya las normas prevén obligaciones y derechos, como siempre, claro. ¿no? Pero, pero en este caso las que nos preocupan son las obligaciones. ¿Cómo voy a cumplir con ellas? ¿Qué entiendo por X o Y ah, término exactamente. Este, que está en la ley, ¿no? Podemos tener muy buena voluntad y podemos orientar, pero en estos casos es mejor decirle, pues bueno, zapatero a tus zapatos y vamos a dirigirnos con quien tenga que este, decirnos realmente para dónde vamos, ¿no? Porque Entonces, no es sencillo. ¿no? Claro. Entonces pudiéramos decir eh, que el cumplimiento normativo, así de una forma llana, es establecer si sí, mis normas, reglamentaciones o políticas operacionales, para dar cumplimiento a lo que las leyes me establecen, a las obligaciones que las leyes me establecen. De alguna manera. Podríamos sí. decirlo. Sí, así? Para, de, de alguna manera podríamos decirlo así, porque se trata de, de, de bueno, ¿qué, qué sistemas? de control, este, pero como bien sí. dice usted, no control interno, sino sí. de, de, de control para, en, en cuanto al cumplimiento normativo. ¿Cómo nos organizamos? Tenemos un código de ética, ¿Tenemos, sabemos qué hacer y qué no hacer con, con las empresas, cómo, cómo realizamos este, nuestras negociaciones, cómo entramos, por decir algo, a una licitación, cumplo con, 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 los, con los, ahora sí que parámetros éticos para poder eh, realizar esto. Hay muchas empresas, ya usted lo sabe, en, en el día a día, que dicen, a ver, espera, para que contrates conmigo, primero tienes que sí, firmar claro. un documento que dice que tú no te no, no, este, actúas apegado a, 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 las, a las normas éticas. Que y, y ahí es donde tenemos enlazado muy, muy cerca el derecho y la ética, ¿no? Y, 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 ten, y, y tenemos que ver que al final del día, cuando son, este, el, se trata de cumplir normas legales, pues... Ya, ya traspasamos el, el nivel ético que lo hagamos por convicción, pero también para evitar, eh, eh, porque decía Kofi Annan, que, este, que la corrupción es un flagelo un, un, este, que afecta pues, tanto a la, a la... porque como se va de... de se, ese dinero que, que es producto de la corrupción, se va hacia los intereses privados y, y eso al final se pierde la posibilidad de dar los servicios públicos que, que la población en general requiere, claro. ¿no? por eso la importancia, por ejemplo, en la en los en, la, en las en la contratación pública que haya licitaciones que no que, que no se dé nada más al amigo que se lleve que se lleve a cabo las asignaciones directas, no, así es que se así siguen dando de alguna forma, sí, pero si movemos la lucha en, en, la, en los dos parámetros, tanto a nivel privado como como público, de repente, pues si, si yo no contrato o si no yo, yo no me acerco a, a, al, este, al gobierno bajo esos, esos caminos, por llamarlo sí. de alguna manera, ¿sí? pues estoy generando que la contratación pública sea más ética. ¿no? Y del otro lado también, ¿no? en la medida en que, en que las autoridades dicen, bueno, vamos a cumplir con lo que la norma dice, hay, hay diferencias. Este, normativas, por ejemplo, en, en cuanto a las empresas. Las empresas las empresas públicas no tienen responsabilidad penal de persona jurídica. Yo me preguntaría, bueno, ¿y, y esto estaría bien o debemos brincar el paso como en otras latitudes donde sí está este, contemplada una sí, responsabilidad? Sí, de porque es responsabilidad que al final del día caen de de personas físicas. Así es. Claro, pues digo, podemos mencionarle que ya está muy, muy hacia la persona moral este, de, 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 del sector eh, privado. Así Pero es. al final del día, pues una persona moral pues no existe eh, más que jurídicamente, no viene, viene de una ficción. Finalmente son operadas por, por personas físicas. Entonces, finalmente una responsabilidad de ese índole va a recaer en una persona física, porque pues, la persona moral pues, no puede ir a la cárcel, ojalá, ¿no? digo, llévate la acta, no Ahí está fortilla, ¿no? Que se la lleven. Este, pero también este, un, uno de los puntos que oh. yo creo que también tiene el alcance de, de, de este cumplimiento normativo. No nada más es la cuestión, como muy bien eh, creo yo que lo que, 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 que lo ha establecido hacia el exterior de la empresa, sino también hacia el interior. Claro. Eh, por ejemplo, ahorita que, que, que comentaba maestro el, el tema de, oye, ya hay ciertos tipos de, de, de empresas que te dicen, oye, a mí yo sea, ya no contrato con cualquiera. Así Necesito es. Te, te, tener empresas que tengan una buena reputación. Si Así no es. Así tengamos 5, 10, 20 años de trabajar, adiós. Entonces debe de ponerme también sus políticas anticorrupción internas, ¿no? Porque de repente pues una empresa con cierto poder económico y una empresa, pues bueno, con menor poder económico, pues muchas veces el de, el de compras o el que este, eh, autoriza ciertos contratos, pues dice, pues sí, pero... ¿Y yo qué, no? Y también, eso, también deben tenerse políticas de ese tipo de anticorrupción interna del, dentro de la sociedad. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Sí. Bueno, des, hablamos desde códigos de éticas, pero también decía yo canales de denuncia. Claro. Canales de denuncia hacia adentro, ¿eh? Sí, de repente dices, oye, ¿sabes qué? Y, y, y también a, a nivel público, ¿qué, ¿qué es interesante de esto? En, en Estados Unidos le llaman el whistleblower, ¿no? Aquí le llamamos alertadores o, de, claro. o, o denunciantes, ¿no? Eh, no solo se trata. Y esa es, esa es una lucha, y ahí sí vamos al tema cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, cuando dices, alguien que denuncie, pues ¿quién va a saber de, la, de, de, de un acto indebido? no Pues el que está dentro de las claro. instituciones privadas o públicas, ¿no? Y es el que puede denunciar, pero ¿quién va a denunciar? Pues me van a correr. Eso es lo primero que, que, que pensaría cualquiera. Y además, culturalmente, desde la primaria, desde, la, desde que somos niños, dicen: sí. No, 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 no ya, ya es un. Yo lo vi copiar, pero no digo nada, sí, ¿no? Sí, sí. Es un, es un chiva, es, sí. un, es un. este está, está diciendo cosas que no, como, como si fuera una, una parte de una omerta para que la gente no diga lo que está pasando, ¿no? Pero. Bien. ¿no? Es una es, gran fuente. Es, está mejor visto que te quedes callado a que digas, porque sí. si dices baja tu reputación por <laughs> chismoso, ¿no? Por claro. desleal y una claro. bola de cosas. Aquí es. es donde hablo de esos valores, de, 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 de tener una corrupción de diferentes, uh -huh. bueno, diferentes cuestiones culturales, ¿no? En donde dices, oye, pues lo, lo correcto es que digas. Por supuesto. No, que no digas, y, y, ¿no? y que tengas esa protección de la ley, de las instituciones, para que tú no te veas afectado por lo que indebidamente hizo otro, ¿no? Tenemos el caso por, por decía temas muy 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 conocidos y famosos el, el, el caso de, de, de trump ¿no? sí. trump se supo, se supo mucho de, de, de su actuar indebido por, por, por gente del departamento de estado no que, que fue precisamente el que, de donde se, se ahora sí que se detonó uh -huh. el, el, el impeachment no o sea el, el juicio político como claro. diríamos en méxico ¿no? y, y, y es que una persona que está por qué porque el que está dentro es el que sabe el teje y maneje, claro. ¿no? El que, el, el que opera. Pero la gente no denuncia, por ejemplo, primero, la carga social. Segundo, las repercusiones, ¿sí? Y, y nadie quiere verse envuelto en, es, en esas circunstancias. En la medida en que se fortalezca, esto está sistematizado y hay, y hay por ahí, ha habido esfuerzos y algunas. El, el, Código, el Código Nacional prevé algunos supuestos. Me, me refiero al Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí. Pero habría propuestas legales y por ahí existe incluso una ley. Este, que es de la época de calderón que casi no, no, no se usa para aquellos que realizan este tipo de, de, de denuncia no el que, el que sí este pues ve que las, cosas, que, que, que las cosas no pueden continuar así. No todo está. Eh, en, la, en esta lucha, claro. de repente, cuando eh, oye este tipo de, de, de pláticas, es, es, queda uno deprimido. Pero yo creo que hay cosas que, que, himo, que hemos ido avanzando. Yo, 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 yo tendría mi. Bueno, me, me permito dar mi opinión particular en el respecto del punto de vista social, ¿no? Hablamos mucho de que pues, nuestro México, ¿dónde va a ir a parar con las cuestiones como están? de tanta delincuencia, pérdida de valores, principios y muchas cosas con nuestras juventudes, pero yo creo que ese tipo de exposiciones, viéndolas desde otro punto de vista, ayudan a eso, por uno, uno, de, uno de tantos es, eso, es el tema de los canales de denuncia, ayudan a que pues bueno vaya cambiando esa pues, visión cultural y moral, en ese sentido de, de, nuestra, pues, de nuestra sociedad, basándonos más en, en, en lo que debe de ser, y no nada más en el ser o en el tema de la de, de, de la conveniencia oculta, ¿no? Por llamar de alguna forma, donde eh, cállate y yo llegué tarde y no digas nada y esto y lo otro, ¿no? Claro. Entonces, y aparte, otro punto importante, si lo vemos totalmente de la cuestión empresarial, que hace rato se comentaba, el empresario pues este dice, no, 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 ese es un, ese es un gasto, punto, ya, y no lo quiero hacer. Porque yo opero así, ¿no? Y claro. así desde mi bisabuelo, mi abuelo, en el, cuando ya son este empresarios de Alcurnia, o si no, es, es como yo quiera, y, y cosas como esas, ¿no? que nos dan ese poder a veces, ¿no? en algunas cuestiones. Cuando se puede ver que todo esto también ayuda a que la a que la empresa funcione mejor. Claro. Como ya a veces decimos, ¿no? como relojito. Claro. y detectamos errores detectamos todo eso que es un punto también importante que es para el mejor funcionamiento de, de la empresa no viéndole otros beneficios y no nada más necesariamente por el cumplimiento a una obligación que tengo marcada porque tengo la amenaza de que me van a sancionar entonces eso es lo que a veces no nos gusta no Cuando... claro claro pues es que vamos este ahora sí que como como el rey soy ¿no? El gobierno corporativo soy yo. Claro. ¿No? No, pero tiene que ser más estructurado. En una sola persona, ¿no? Pero, pero a, a, a lo que iba es que sí, sí ha habido, ha habido avances. En los orígenes, de estos cohechos internacionales, incluso era, eh, eran, era posible que las empresas dedujeran ese tipo de gastos. ¿no? Claro. ¿No? Si yo le doy una coma, un cohecho a un servidor público extranjero. Pues este, eso lo podía deducir. Y ahí vienen precisamente los esfuerzos de Estados Unidos, porque crean esta eh, Foreign Corrupt Act para evitar que, este, que sus empresas hicieran eso, por el escándalo, eh, eh, los escándalos que he comentado. Y entonces pues, tuvieron un problema competitivo con otros países. Y entonces, en el marco del audit, dijeron: Vamos a sentarnos y que aquí nadie, ahora sí que nadie de este tipo de de este de, de cometa este tipo claro. de actos corruptos porque traigo una ventaja frente a mi empresa no frente a las empresas eh, norteamericanas y por eso el impulso a este tipo de, de, de eh, convenios internacionales muy bien eh, maestro mira hay un hay una hay un planteamiento sí. de diego olvera muchas gracias a todos muy amables eh, dice uno se elaboró un contrato en diciembre de 2000 para formalizar el siguiente hecho. Dice, dos dueños de un inmueble lo venden a dos personas físicas uh -huh. y se lo han pagado en efectivo, uh -huh. poco a poco desde ese tiempo. El monto total pagado de este es de 750 mil cada comprador y concluyó el pago en diciembre de 2020. Uh -huh. Desde 2000 a 2020. aún no se escritura el inmueble por falta de dinero. Uh -huh. Donde viene la duda. Dice: uno, ¿habrá algún problema con el notario al escriturar? <laughs> Dos, ¿habrá que hacer algo con respecto a la ley antilavado? Uh -huh. Dice tres, si hay que hacer algo, ¿quién lo hace? Gracias por sus comentarios. Diego Alvera, pues muchísimas gracias por su pregunta. Y bueno, pues le decía, bueno, el contrato empezó en 2000, antes de que existiera, este, que estuviera en vigor la ley antimaso, ¿no? Y este, hasta el 2014... Este, bueno, ya surge la, la ley y ahorita en 2020 no se ha formalizado, ¿no? Bueno, pues primero que nada le digo, acuda con el notario público. Claro. El notario público tiene que, que verificar el cumplimiento, es una, es una de las claro. actividades vulnerables y él tiene que verificar el cumplimiento de las normas. Los montos no, en, en efectivo no se me hacen tan, eh, más bien están dentro de los parámetros que, 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 que puede, puede realizarse el pago, ¿sí? de acuerdo a la ley federal. Este, de, de, para la identificación, para la prevención e identificación. ¿no? Ley antilopes. Ya, 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 sí, mal, ya, malamente dicho, como dice usted. ¿no? Entonces, bueno, pues ese, ese, esa sería mi recomendación. ¿Para qué? Para que se pueda elevar en escritura pública, ir con el notario, plantárselo así, si tienen la, los contratos de, de, de compra-venta este, emitidos en su momento. este eh, puede ser desde la promesa o de la compraventa Sí, porque claro. por lo que entiendo fue compraventa desde el 2000 pero a plazos no y entonces con eso pues tendríamos pues la, la respuesta al problema no al claro. problema planteado y, y, y en su caso pues el notario hará pues los cuestionarios a, aplicables para efectos de lo que es la ley anti lavado claro. y pues los llenarán en su momento digo ya que está vigente ahorita porque bueno no se lleva no, no se lleva escrituración claro. se hace en este momento pues bueno hoy ya está vigente esa ley y pues bueno, el notario tendrá, como bien dice el maestro, valorar las condiciones de la operación en particular y ver este, qué es lo que comenta. Aunque también yo veo un riesgo, este porque bueno, hay veces que eh, los notarios eh, eh, lo entiendo, de, dicen, bueno, yo también quiero resguardar mi, mi este, eh, pues bueno, su, su investidura y lo uh -huh. que está haciendo, pues, y podrá decir, pues no, o puede decir, pues sí. El tema es que, independientemente de que el notario lo analice, es importante que se haga un análisis particular, específico, de la operación. Porque muchas veces, este, pues para no meterse en situaciones escabrosas o complicadas, puede que hasta diga, no, no, no es operación, mejor llévatela a otro lugar, ¿no? Pero más vale primero hacer un análisis, yo sugeriría, un análisis específico, bien de la operación que se tiene que no se tiene nos van a también a cuestionar la trazabilidad del dinero el origen de los recursos porque entiendo que se han hecho pagos en efectivo claro sí pero él dice el contrato eh, ya estamos cobrando claro. el contrato es de 2000 no la, claro. la ley entre el 2013 ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuá, eh, cuántos pagos hubo y eh, porque eso eh, seguramente pues, va limitando el pago en efectivo o sea si ya se pagó antes eso no es materia claro. no porque no existía la ley y no claro. puedes aplicar la ley de, de manera retroactiva y si fue posterior pues cuánto es el monto que fue posterior a la vigencia de la ley anti muy bien pues bueno sí. hasta ahorita son esa es la, la pregunta de Diego Olvera muchas gracias gracias a Diego gracias Diego por este por tu pregunta y pues bueno también estamos esperando a la, que nos den la respuesta para que se lleven es la suscripción eh, fue por ahí por el pues para orientar un poquito no fue acá en el sureste en donde fue la, la, la convención, ¿no? Que Así en, es. En cuatro Así es. veces creo que, 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 maestro, nos comentaste dónde fue la, 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 la convención. Y sí, si, sin duda la más importante en materia anticorrupción, la más completa. Les digo que hay cuestiones de prevención y de, de corrección de delitos, es bastante. Un, un, bastante. Una pregunta eh, de estos eh, comentarios introductorios o a esta serie: ¿qué futuro le ves? ¿Cómo, cómo se ve el futuro de de, 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 todo, de todo este tema que tiene que ver con este con, con este cumplimiento normativo básicamente con las con lo que es la prevención eh, de, de, de los actos ilícitos para que no sean no, el dinero no sea lavado. ¿Qué futuro le ve sí, a todo? Bueno, yo creo que se han ido madurando. Pensamos siempre que, 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 que antes todo fue mejor, ¿no? Y, y, y siempre han existido los problemas, nada ¿no? más que en situaciones de una globalización se, se, se sienten mucho más fuertes, ¿no? Y yo creo que ha habido muchos avances. Por ejemplo, en el tema de, 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 de prevención del lavado de dinero, resultaría importante que los parámetros, como incluso lo recomienda Gafi, este, se, se tomen en cuenta. Para decirlo muy simple y sencillo, con es, eh, es, según es, el sapo es la, es la pena. O sea, eh. es decir, si es una gran empresa debe tener unos sistemas de control y de prevención mucho más robustos que otros. Pero, pero, pero en, en, en nuestro país no hay diferencia alguna. El criterio es genérico por actividad. Y, y sí tendríamos que, que atender, pues, por ejemplo, a los pequeños empresarios. ¿no? Necesitamos un, un sistema tan robusto, tan exigente para, para, para ellos frente a, frente a una gran empresa, eh, pero eso poco a poco creo que se tendrá que ir, que ir, que ir atendiendo. Ha habido, por supuesto, avances, ¿no? hay, hay áreas de oportunidad. ¿No? Y, y, y bueno pues es que hay que pensar hacia, hacia el futuro como que fortalecer las instituciones. Yo creo que un punto importante es ese es, es, es. mientras las instituciones, su autonomía y su desarrollo sean tales de este, esto le va a dar más valor más, más, el, que tengamos claras las normas y que debemos de cumplir. Ese es un punto básico. ¿No? Para, que, para que nuestro desarrollo este empresarial o profesional sea de tal, de, de, en tal medida que esté acorde con la con la ley. ¿no? Claro. Todos sabemos muchas veces qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Hay veces que cuando ya es muy técnico como... A veces se nos olvida, ¿no? Eh, yo, a veces se nos olvida <laughs> o nos tapamos el ojo, ¿no? Claro. Este, para, o volteamos a, a otro lado. Pero yo creo que es importante este, el desarrollo de, esta, de estas dos herramientas que al final del día luchan contra, contra un fenómeno este, común, que es la criminalidad. Por supuesto. Sí, por supuesto que... Ahí sería, pues, híjole, otro, otro tema muy complicado porque, pues lamentablemente, quien de verdad comete esas conductas que vemos de secuestros, el, el, las, bueno, el, las protecciones que se piden, venta de órganos, todo eso, yo digo, quien realmente lo, lo realiza, pues ese ley que le pongan, ley lo que sea, porque esos usan otros métodos, no usan Por otros eso medios, la lucha lamentablemente, ¿no? a través de la, prevención, claro. de la prevención del lavado y de, y de, y de, la, de la persecución del delito del lavado claro. de dinero, porque en la medida en que se le pueda pegar a, a los beneficios, pues ya, ya no resulta tan atractivo dedicarse a esas cuestiones. Es, es muy complicado porque claro. es ya un tema que, 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 que ahora sí que trasciende más a, a, que, a qué mecánicas deben tomarse. ¿no? Y, y bueno, pues primordialmente eh, tendremos que pensar en las medidas que son ya otro, otro tema pero en, en la medida en que se pegue a los fondos económicos sí, sí, sí trastoca te, sí te te el tema no claro y, y esas guitas no y hasta ahora tú que este comentaba o me permite hacer el comentario de que bueno este tipo de situaciones es lo que va a ayudar también a cambiar la cuestión cultural y conductas en nuestro país mi, mitigando o disminuyendo el tema corrupción disminuyendo el tema lavado de dinero eh, que es una labor se ve eh, o pues se puede platicar de una forma muy sencilla y con esto parecería que estemos bien ya en la empresa pero yo creo que es un problema social muy fuerte eh, de mucho trabajo y esta es una ley que pudiera ayudar a ese trabajo ¿no? a, 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 a buscar también cambiar si queremos un país diferente ¿no? desde el tema desde más seguro comentábamos este, lamentablemente los pedófilos no pues si no hubiera que consumiera ese producto pues no existiría ¿verdad?, Claro. Eh, las, las películas, este tipo de cuestiones que lamentablemente se dan. Pues, maestro, muchísimas gracias. Eh, no soy la persona indicada, pero en nombre de la Facultad de Contaduría de Administración, de Cuayet, de este mirador Universitario, de todos mis compañeros, te agradecemos mucho el apoyo a, a este programa, a tus valiosos comentarios. Y pues, ¿qué te digo? Muchísimas gracias. Pues, al contrario, muchas gracias por la invitación. Más que feliz de estar aquí en, en, con, con ustedes. Siempre les digo, la Universidad. Es la universidad. Muchísimas gracias y amigos, también a ustedes, muchas gracias por haber estado en, en, en este programa. Vamos a seguir platicando de estos temas ya de maneras en algunos puntos más de manera específica para que ustedes vayan conociendo eh, cuestiones ya a detalle de todo lo que tiene que ser con la prevención y riesgos de lo que es este tema de lavado de dinero. Muy bien, pues no olviden, soy Miguel Ángel Martínez U, me despido de ustedes y no olviden, por favor aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Que estén muy bien, cuiden a sus familias. Hasta pronto.